La constitución política es la norma suprema, es la carta magna, porque es la norma de normas, es la norma que genera, que crea las otras leyes en un país, en una nación. En Nicaragua así es, la constitución es la norma suprema, porque está encima de todas las otras normas y regula además las actuaciones de poderes, instituciones, organismos del Estado de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, y determina las funciones generales, las atribuciones de estos órganos nacionales y de estos funcionarios en su actuación. Entonces, para determinar y dejar claro que toda la actuación de funcionarios y todas las otras leyes están sometidas a la constitución política, en el título 10 se habla con claridad de la supremacía de la constitución política. ¿Y qué determina? Determina claramente que la constitución política de Nicaragua es la carta fundamental. Es la carta fundamental porque es el fundamento de la nación. Es la base sobre la cual se edifica la nación nicaragüense. Se edifica la república. Está sustentada todo el actuar y todo el andamiaje de la República de Nicaragua, del Estado de Nicaragua. Por eso es que cualquier norma jurídica debe estar en concordancia con nuestra Constitución política. Y el artículo 182 nos lo deja bien claro cuando dice que no tendrá valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren a sus disposiciones. Es decir, a lo que determina la constitución política. De aquí podemos inferir claramente algo bien importante. Los tratados internacionales, los instrumentos internacionales que Nicaragua es signatario y apruebe la Asamblea Nacional, no pueden en ningún momento contradecir a la constitución política, so pena de que no tengan valor ninguno en la normativa interna de la República de Nicaragua. Es decir, que no tengan aplicabilidad ninguna en la nación nicaragüense. Los tratados internacionales se convierten en leyes de la República a la hora que la Asamblea los aprueba. Y si son de derechos fundamentales, se convierten en normas constitucionales, pero no en normas supraconstitucionales. Son normas que la Constitución las eleva, las recoge a sí mismo como que fueran artículos de esta Constitución y por tanto deben ser acatadas de acuerdo a esa aprobación. Pero no están por encima de la Constitución. Así lo dice bien claro el artículo 182. De ella también se determina en el 183 que ningún poder del Estado, que era lo que decíamos, organismo de gobierno o funcionario, tendrá otra autoridad, facultad, jurisdicción, forma de actuar, más que lo que la confiere la Constitución política y derivado de ella las leyes de la República. Es decir, ningún funcionario, y eso es uno de los pilares fundamentales de la democracia, ningún funcionario ni ninguna institución u órgano de gobierno puede hacer
solo puede hacer lo que la Constitución y las leyes le facultan hacer. Contrario censo, el ciudadano, la ciudadana, puede hacer todo aquello que la Constitución no le prohíba. Esos son como los dos pilares fundamentales donde se sustenta el Estado de Derecho, la democracia. Y en Nicaragua eso se lleva y se deja bien claro en este capítulo de supremacía de la Constitución, donde ninguna norma jurídica puede contrariar o oponérsele a la Constitución política, porque en ese momento, por mandato constitucional, pierde cualquier valor. Y por otro lado, ningún poder, ningún funcionario, ningún órgano de gobierno puede hacer más que lo que la Constitución y las leyes le determinen, so pena de que eso no tenga ningún valor legal. Y para organizar esto, la misma Constitución crea tres leyes que en otras constituciones anteriores se llamaban constitutivas, en esta Constitución se le llaman leyes constitucionales, que son derivadas de la misma Constitución política y tienen valor continuado de la Constitución, por decirlo de alguna manera, y cuya aprobación y cuya reforma son similares a la Constitución política. Es decir, tienen que ser aprobadas o modificadas con el 60% del total de las y los diputados que conforman la Asamblea Nacional. Y las leyes constitucionales que determina nuestra Constitución política es la ley electoral, que tiene que ver con las elecciones que se realicen en Nicaragua, con los plebiscitos y referéndum, y con la administración de la ciudadanía, es decir, el registro ciudadano, la cedulación. Todo eso está determinado en la ley electoral. La segunda ley constitucional es la ley de emergencia, que es la ley que determina, ante un determinado fenómeno natural o condiciones económicas determinadas o de seguridad de la nación, cómo se suspenden algunos derechos constitucionales para poder enfrentar esta emergencia económica, esta emergencia de seguridad o esta emergencia de catástrofes nacionales. Y la otra ley es la ley de justicia constitucional. Es la forma de manera judicial en que se defiende esta supremacía constitucional. Cómo el ciudadano, la ciudadana, las personas que viven en el territorio nacional garantizan que sus derechos sean respetados, que están en esta Constitución, garantizan que ningún funcionario o ningún órgano de gobierno se atribuya más facultades que lo que la Constitución y las leyes le facultan. Y que exista una relación armoniosa entre los órganos de gobierno para el mejor desarrollo y la búsqueda del bien común del dueño del poder,
que es el pueblo, del dueño, el detentor de la soberanía nacional, que es nuestro pueblo. En esta ley de justicia constitucional se determina la forma de actuar en los órganos judiciales cuando una norma jurídica de inferior rango a la Constitución la contradice o la modifica, es decir, hace el análisis de constitucionalidad de esa norma. Hace esa ley de justicia constitucional, es el mecanismo judicial para garantizar que la constitución política tenga verdadera supremacía. Es decir, que está por encima de las otras normas y de la actuación del Estado de Nicaragua. El mismo artículo determina cómo se hace la declaratoria de estado de emergencia. La misma Constitución. Y dice que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable la suspensión de derechos y garantías cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas de la nación o en caso de catástrofes nacionales. Y determina que la ley de emergencia, que es una de las tres leyes constitucionales, regulará todos estos mecanismos. Y a continuación se determina los artículos que en ninguna circunstancia de emergencia pueden ser suspendidos. Derechos que no pueden suspenderse y formas de actuación que no pueden suspenderse. De tal manera que con ello se establece con claridad que la Constitución es la norma suprema, está por encima de todas las otras normas y regula la actuación de los órganos de Estado y de los funcionarios de estos órganos de Estado.